Amigos, amigas, muy bienvenidos a este especial, programa especial, Masterclass, en la que vamos a poder saber qué es la oración científica. Esta Masterclass titulada El poder de la oración científica. Si has hecho oraciones, has hecho peticiones y sientes que tus peticiones no han sido escuchadas o no han sido respondidas, sin duda debes quedarte en este programa para entender realmente qué es la oración científica y cómo pedir para que eso nos escuche. Vamos a ver un pequeño anuncio y comenzamos esta masterclass. Llega Tedex Empresas, terapia definitiva para el éxito. Bueno, pues damos comienzo a esta masterclass titulada El poder de la oración científica. Antes de nada debo decir que este programa, esta clase, está dedicada y está basada en dos grandes maestros, los que me han marcado mucho tanto en mi carrera como metafísico, como en mi vida personal, que son Joseph Murphy y Neville Goddard. Joseph Murphy fue muy reconocido, entre otras cosas, por sus libros y sobre todo y en concreto por su libro El poder de la mente subconsciente. Joseph Murphy pudo demostrar en aquellos años donde casi no se sabía qué era la mente subconsciente, años 70, 80, pudo demostrar que todo lo que ocurre en nuestra mente subconsciente es lo que atrae o crea nuestra realidad. Por otro lado, Neville Goddard fue amigo, tengo que aclarar que fue amigo de Joseph Murphy y gracias a una reunión que tuvieron, la forma en la que pensaba Neville Goddard cambió totalmente. Neville Goddard se puede decir que es el padre de la oración científica, por decirlo así, aunque después de él también Connie Méndez y más recientemente ahora Rubén Cedeño también han sido unos grandes impulsores de la oración científica. La forma en la que trabajaba la oración científica Neville Goddard cambió totalmente después de una reunión larga que tuvo con su amigo Joseph Murphy. Neville Goddard estaba convencido de que la oración funcionaba solo con saber pedir, con hacer una serie de pautas concretas. Pero Joseph Murphy se lo discutió y le dijo que no se olvidara que somos un 5% de consciente y que por tanto la oración entra a esa parte que no controlamos de forma consciente, que es el subconsciente. Fue en esa conversación que Joseph Murphy convenció, como digo, a Neville Goddard de que para hacer una oración científica que tuviera poder, que funcionara, porque Joseph Murphy también él hacía oraciones científicas, pero más basadas en el poder del subconsciente. Así llegaron a un acuerdo y ambos terminaron concluyendo, sobre todo Neville Goddard concluyó que la oración científica tiene que pasar por un entendimiento de cómo funciona el subconsciente. Y de hecho todos los trabajos que hizo, todos los libros que escribió después de esa conversación que tuvo con Joseph Murphy, precisamente están basados en trabajar con la oración científica, pero desde el subconsciente. Los dos, no solo uno. Bueno, ¿y qué es esto de la oración científica? Bueno, la palabra científica la acuñó precisamente Neville Goddard y Joseph Murphy porque querían querían transmitir que la oración no es algo que se dice como un canto o una poesía y queda por ahí. Científico en cuanto que tiene un resultado. Un resultado como científica es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es científica porque si tiras algo arriba siempre cae abajo, algo que tenga peso, ¿verdad? A no ser que lo tires en la luna, que no hay gravedad. Por ello, la oración científica emplea la palabra científica para querer demostrar o enseñar que siempre, si se hace siguiendo unas pautas, siempre tiene que tener un resultado. Si haces una oración y no estás teniendo resultados, es que no estás haciendo una oración científica. Es decir, no estás trabajando con el protocolo o la forma correcta que se debe trabajar con la oración científica. La oración científica se puede decir que es una llave maestra. Una llave maestra porque abre todas las puertas del subconsciente y soluciona todos los problemas y escucha todas las peticiones. Si una llave solo puede abrir una puerta, está limitada, pero la oración científica es una llave maestra, como digo, que tiene la capacidad de abrir cualquier puerta, es decir, cualquier situación que tengas en tu subconsciente lo va a abrir, a solucionar, a limpiar. Porque quiero que entiendas que la oración científica tiene un fin y hay gente que, como no la conoce, piensa que los fines son solo pedir, pedir, pedir. La mayoría de la gente, sobre todo religiosa, acude a la oración solo, única y exclusivamente cuando tiene problemas. Cuando no tiene problemas se olvidan de la oración de Dios o del santo o de la Virgen o de quien sea que le piden, lo cual demuestra un acto egoísta. Es decir, la oración científica no solo se debe utilizar para pedir, no solo se debe utilizar como un cajero automático, sino como un medio para apertura de conciencia, que ahora profundizaré en eso. Es decir, ¿por qué tus oraciones no funcionan? Porque se están quedando en la tierra, se están quedando en lo vano, tiene falta de algunos elementos que ahora mencionaré. Es decir, la oración científica va más allá que la oración básica, clásica, sin fuerza. La oración científica va al subconsciente y de ahí al supraconsciente y de ahí a la fuente, a la mente cósmica, a la mente de Dios o como tú quieras llamarlo. La oración científica viene a enseñarnos. Es un maestro. Bien entendida y empleada, la oración científica es la antesala del despertar espiritual, de la apertura a conciencia y de entendimiento que va más allá de lo puramente terrenal. Es decir, tiene que haber un antes y un después de comenzar a trabajar con la oración científica. Si solo piensas utilizar la oración científica para pedir algo concreto, olvídate, esto no es oración científica. La oración científica, como digo, tiene que tener un antes y un después. La oración científica tiene que, además, hacer cambios en tu vida. La oración científica no la tienes que utilizar solo cuando necesites algo, incluso cuando no lo necesites. Y sobre todo, tiene que crear en ti un sentimiento de parte del grupo, de unidad, porque la mayoría de la gente va a la oración, a rezar, a la plegaria, solo cuando necesita egoístamente algo para él. Por favor, ayúdame a pagar estas deudas, Señor, o por favor, ayúdame a que me toque la lotería, o... Ese es otro punto importante que tienes que saber que produce la oración científica, que es el sentimiento de unidad. Es decir, deberíamos hacer también oración científica a diario por el mundo, por la guerra, por las personas que sufren, por gente que conocemos y que está pasándolo mal, porque llevar la oración científica, como digo, solo al punto egoísta para ti no es trabajar con la oración científica, porque esta está basada en el amor y el amor está basada en la unidad, en hacer siempre todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Por tanto, tienes que entender que la oración científica debe ser una forma de dar amor, ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Amor incondicional, amor agape, esa expresión que significa amor incondicional, agape. Es decir, la oración científica tiene que venir a despertarte, a trabajar esas partes de ti que están dormidas. La oración requiere práctica, es decir, hacer una oración científica no es algo que se lea y se aprenda, aunque es verdad que hay una oración modelo científica que además la tengo yo aquí y luego la voy a leer como modelo, pero quédate con la palabra modelo, es decir, modelo significa ejemplo, pero la oración científica tiene que ser creada por nosotros mismos, porque utilizar una oración que repite un cura o otra persona como loros, eso no es oración científica. Vamos a ver qué beneficios nos va a dar la oración científica realmente. Lo primero de todo, para obtener beneficios de la oración científica tiene que haber una preparación previa. Uno no coge, como suelen hacer muchas personas, va a una iglesia delante de un santo, así de repente, por favor ayúdame a solucionar este problema. No, la oración científica tiene que tener una preparación propia. Unos días antes o unas semanas antes de que empieces a trabajar a diario, porque esta es otra. La oración científica no se hace una vez, se debería hacer a diario, incluso inconscientemente. Porque la oración científica es una forma, debe ser una forma de vida que tenemos que acoplar a nuestro pensamiento. Es decir, si no has trabajado nunca con la oración científica y vas a comenzar a hacerla a partir de hoy, tiene que haber una preparación, porque la oración científica va a tener como fin aperturar tu conciencia, abrir partes de ti que estaban dormidas. Ese es uno de los fines de la oración científica, ayudarte a despertar. Unos días antes trata de meditar que lo que vas a hacer es algo grandioso, porque fíjate que la oración científica va a hacer lo siguiente, va a pasar del consciente, empieza aquí en el consciente, la boca, aquí, en donde está escuchando el ego, el que todo lo quiere entender, el que todo lo juzga, el que dice que esto está bien, esto está mal, el que te dice esto hazlo ahora, esto no lo hagas ahora. Es decir, la oración científica va a empezar aquí, pero no se puede quedar ahí como una oración cualquiera, porque para que sea científica tiene que pasar al subconsciente, porque ahí en el subconsciente la oración científica va a hacer el primer trabajo, porque cuando decretamos, porque con la oración científica decretamos, afirmamos, estamos quitando programaciones que hay en el subconsciente, que ahí es donde Joseph Murphy le dijo a Neville Goddard que estaba fallando, porque su oración, la de Neville Goddard, solo se quedaba en la boca. Y Joseph Murphy dijo que había que pasarla al subconsciente. Por ello, una de las funciones de la oración científica es desprogramarnos de aquello que nos hace infelices. Así que tienes que prepararte para, unos días antes de empezar a trabajar con la oración científica, haz una lista de las cosas que te hacen infeliz o las cosas que tú crees que te faltan. Pero no seas egoísta y no pongas solo cosas materiales, también cosas espirituales. ¿Te falta amor hacia ti mismo? ¿Te falta empatía hacia los demás? ¿Te falta conexión con lo divino? ¿Te falta conexión con la naturaleza y los animales? ¿Qué sé yo? No solo me falta dinero, me faltan coches, me faltan amor, no. La oración científica viene a cubrir todo lo que eres tú y no solo la parte material, porque entonces la oración científica no tendría sentido. Y la oración científica es una manera de conectar con yo soy, el que soy, o Dios, o la fuente. Por tanto, el primer punto es, una vez que tengas la lista de las cosas que te faltan, realmente puestas a la contra son las programaciones que tú tienes en tu mente y en tu mente subconsciente, y tus oraciones científicas tendrían que ir con expresiones que limpien esas programaciones. Así, si te falta amor hacia ti mismo, pues por ejemplo, puedes decir, después de decir, amada presencia de Dios, yo soy el que soy, etcétera, puedes decir, en el día de hoy decreto que yo amo todo lo que hay en mí. Yo respeto todo lo que hay en mí. Yo soy amor hacia mí mismo, por ejemplo. Es decir, en la oración científica le estás diciendo al subconsciente lo que realmente eres. Si, por ejemplo, eres tímido, le dices: yo soy una persona abierta al mundo y tengo el don de la palabra, y mi palabra puede llegar al corazón de los demás. Hecho está, amén. Es decir, la primera función, repito, de la oración científica es decretar, afirmar aquello que nos falta, porque si nos falta es porque hay programaciones en el subconsciente. Y repito, la primera acción que hace es limpiar programaciones del subconsciente. Así que, primer trabajo, prepararte para eso grande que vas a hacer, porque la oración científica, desde que la pongas en tu vida, va a cambiar tu vida, tu pensamiento, no solo tu situación monetaria o personal, sino espiritual, mental, emocional y en todo sentido. Por tanto, por eso, para algo tan grande que vas a empezar a hacer a partir de ahora, tienes que concienciarte, prepararte unos días antes. Bien, pues ya tenemos un beneficio de la oración científica, el de poder quitar con la oración científica, con el poder del decreto, aquellas cosas que no queremos que estén en nuestro subconsciente. Pero antes de seguir, para que la oración científica funcione, hay algo importante que debes hacer, y es la persistencia. Hay programaciones que han estado ahí en ti 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años o los años que tengas. Yo tengo 57. Entonces, quiero que entiendas que hacer una oración científica no va a borrar todas las programaciones que tienes. Por tanto, deberías entender que para limpiar esas programaciones, que es lo primero que debes hacer, hay gente que lo primero que hace es pedir: quiero dinero, quiero trabajo. No, estamos en el nivel subconsciente, luego vamos para arriba. Lo primero que tienes que hacer es pedir que se limpien todas las programaciones que no quieres en tu vida. La palabra no, hay mucha gente que dice: no se debe decir no quiero, porque el subconsciente no entiende el no. Pero como estamos entre el consciente y el inconsciente, puedes decir anulo o no quiero. Si la palabra no para ti es negativa, no la utilices. Pero hay algunos movimientos metafísicos que dicen que la palabra no no hay que decirse. Di aquello que sientas que debes decir, porque está en tus programaciones. Y si la palabra no para ti es positiva y te ayuda, pues di no. Si no quieres decir no, puedes decir anulo esta actitud que hay en mí y ya no la quiero en mi vida. ¿Vale? Quería aclarar este punto porque hace poco subí un vídeo sobre quemar en un papel lo que no quieres y hubo muchos comentarios que me decían: no se puede decir no. En metafísica la palabra no se puede decir es negativa. Uno dice lo que cree que debe decir dependiendo de sus circunstancias, su vibración, su educación y mil circunstancias. Decir debes decir esto o no es un poco sectario, y la metafísica es libertad. La metafísica no debe inculcar cómo se debe hacer algo o no, debe proponer qué es lo que yo hago y luego la persona disponer. Bueno, entonces, una vez que ya durante la persistencia de mucho tiempo, el que sintamos, no hay un tiempo concreto, cada persona tiene unas necesidades, por ello tú sabrás, llegará el momento en el que sepas cuándo debes dejar de trabajar en algo con la oración científica. Pero como la viuda que pidió una vez y otra vez y otra vez, y debido a su insistencia se le dio lo que pedía, pues la insistencia también es algo importante. Insistir, es decir, repetir, trabajar con esas programaciones que no queremos a diario con la oración científica es importante. Bien, una vez que hemos limpiado la primera acción, la parte subconsciente, vamos al supraconsciente, que según los Hakunas o el Ho'oponopono es una parte que estaría entre yo soy, entre Dios y el ser humano. El supraconsciente es donde están todas las memorias colectivas, donde todos estamos conectados en todo, el árbol genealógico universal, mundial. Por tanto, la oración científica, una vez que hemos limpiado las programaciones de que estamos, que sentimos que ya no hay nada que sea un obstáculo para seguir adelante, cuando ya hayamos quitado esas trabas, podemos seguir trabajando en la oración científica en una parte más superior. En el supraconsciente es donde vamos a trabajar con la oración científica para limpiar nuestro árbol genealógico. Si sabes que tu abuelo o algún familiar asesinó, violó o cometió algo grave, tu árbol está sucio, por tanto con la oración científica puedes decretar que eso se limpie. Y sé que ahora te estás preguntando, ya señor Lajas, todo eso lo voy a hacer y está muy bien, pero ¿y para pedir dinero y trabajo? Primero debes borrar programaciones, escúchame, programaciones negativas que tienes, porque si no borras esas programaciones negativas que hay en ti, no vas a poder conseguir dinero ni nada, porque son esas programaciones negativas las que impiden que tus oraciones sean escuchadas. Porque si estás haciendo oraciones y no son escuchadas, es porque tu subconsciente está bloqueando esas oraciones. Porque, repito, Joseph Murphy le dijo a Neville Goddard que sus oraciones no podían ser efectivas precisamente por esto, porque la parte del subconsciente estaba bloqueando esas oraciones. Así que, si quieres pedir dinero, trabajo, mejora de tu vida, el primer paso es quita con la oración científica aquello que sea negativo en ti. Si eres miedoso, si eres negativo, si eres intolerante, si tienes ira, si tienes rabia, todo aquello que haya negativo en ti, tienes que empezar a trabajarlo con la oración científica. Bien, y después, repito, insisto, porque esta es la parte más importante de esta clase, si no, no tendría sentido esta clase. Después de que hayas limpiado esas programaciones, puedes empezar a pedir en afirmativo, es decir, como si ya lo tuvieras, eso que tú crees que necesitas, porque a veces pensamos que necesitamos tal cosa y cuando la tenemos nos damos cuenta de que no. Pero bueno, una vez que has limpiado esas programaciones, puedes pedir trabajo, dinero o aquello que tú crees que necesites. Pero aquí sería importante el que, por favor, siempre trates de incluir la palabra siempre para el gran y mayor beneficio de todos, porque la oración científica tiene que llevar la carga del amor hacia todos. Si solo pides, pido que se me dé, la oración científica puede anularse o no tener el efecto deseado, precisamente porque trabaja con la energía del amor. Bueno, para que la oración científica funcione necesitamos, como decía Joseph Murphy también, trabajar con la imaginación o más modernamente la visualización y a la vez con la fe. Jesús dijo, pidan todo aquello que necesiten y sientan que ya lo han recibido y si lo hacen así lo recibirán, más o menos. Es decir, Jesús dijo, pidan lo que necesiten y aquí viene la clave, y sientan que ya lo han recibido. Ahí estaba hablando de visualizar eso, de imaginar, de ver eso que quieres. Por tanto, en la oración científica se trabaja con la imaginación, con la visualización. Por ello, cuando vayas a trabajar cada día con la oración científica, cierra los ojos y a la vez que repites tu oración científica, visualiza eso que quieres que ocurra. Realmente estás trabajando con la ley de la atracción, pero reforzándola con la oración científica. La fe, como dijo Jesús el Maestro, del tamaño de un grano de mostaza, por muy pequeña que te parezca, es importante. La oración científica sin fe no funciona. Es decir, si solo repites algo, pero no sientes que eso ya se te ha dado, no se te dará. Porque repito las palabras de Jesús, todo aquello que necesiten, pídanlo y sientan que ya lo han recibido y entonces lo recibirán. Cuando hagas oración científica no tiene que haber ni esto de duda, porque como dijo Connie Méndez, si después de que decretas o pides algo en oración científica aparece el miedo, la duda, ese sentimiento de miedo, de duda, anula, y digo bien alto y bien fuerte, anula totalmente la oración científica. Por tanto, por eso es bueno que te prepares para limpiar todo aquello que suele hacer que fracases en tu vida. Todos esos miedos que tienes, primero tienes que limpiarlos con la oración científica para luego pasar a pedir lo que quieras, porque si ya no están esos diablos, esos miedos en el subconsciente, la oración científica va a aceptar esas peticiones que tú hagas. Repito, cuando hagas una oración científica, con los ojos cerrados, visualiza y siente que eso ya lo has recibido. Si así lo sientes a diario, sin que haya ni gota de duda, te prometo, te aseguro que la oración científica funcionará. Otro punto importante es la gratitud. Otra famosa frase de Jesús, que fue mal interpretada, pero con la metafísica que busca ir más allá de lo evidente, se ha entendido lo que quiso decir. Jesús dijo: al que tenga mucho más se le dará, y el que tenga poco, incluso lo que tiene, se le quitará. Parece así, dicho de golpe, que lo que Jesús quería decir es que al que más tenga, a los ricos, se le dará más dinero, más. Y parece que dice que el que menos tenga, a los pobres, se le quitará lo que tiene. No, Jesús no quiso decir eso, porque en el contexto de lo que estaba hablando de la gratitud. Gratitud. Al que más gratitud tenga, se le dará más. Es decir, si en tu oración científica agradeces de corazón eso que ya has recibido, porque, repito, cuando hagas la oración científica, el sentimiento tiene que ser de que esto ya lo he recibido. Por tanto, tienes que sentir gratitud. Si sientes gratitud verdadera, no de palabra, no como cuando te dan un café o te abren la puerta y dices gracias, por educación. Aquí hablamos de una gratitud profunda de corazón. Por tanto, la gratitud es una de las puertas de la abundancia y de que la oración científica funcione. Por ello, tiene que ir sí o sí en tu oración científica la gratitud. Gracias, Padre, porque sé que ya me has escuchado. Pero, sobre todo, tienes que sentir esa gratitud, hagas la oración o no la hagas. Es decir, solo trabajar con aspectos positivos de ti cuando haces la oración es hipócrita. Y lo que queremos es que la oración científica transforme tu vida. Por ello, una vez que empieces a trabajar con el decreto y con la gratitud, debes llevarlo a diario en tu vida, en todas las cosas que haces y piensas. Y es así, al llevar la gratitud en tu vida, que tu vida cambiará. Porque cuando sientas gratitud por despertarte, por el sueño que has tenido, cuando sientas gratitud por el día que has tenido, los alimentos que has recibido, las personas que has conocido, las cosas que has recibido, cuando vayas al campo y huelas el oxígeno puro, sientas el murmullo o el piar de los pajaritos y sientas gratitud. Cuando sientas gratitud por cada momento, cada instante, cada persona con la que estás, yo te prometo que no puede haber carencia en ti. Porque, como dice Rubén Cedeño, si no están ocurriendo milagros en tu vida es porque algo dentro de la metafísica no estás haciendo o estás haciéndolo mal. Y por ello, una de las cosas que tiene que cambiar en tu vida es la forma en la que piensas. Porque la oración metafísica está relacionada con el pensamiento. No puedes pensar que es malo ser rico y pedir en oración científica ser rico. Va en contra de tu creencia. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es cambiar tus creencias respecto a algo que vas a pedir. Porque eso es un error muy común en la gente que pide. Suele tener programaciones, creencias sobre ciertas cosas, sobre el sexo, la pareja, sobre Dios, sobre el dinero, sobre todas las cosas, y cuando van a pedir en la oración metafísica están diciendo una cosa, pero su consciente sabe que es contradictorio y por tanto bloquea. Todo aquello que vaya en contra de lo que tienes programado se va a bloquear. Por tanto, primero desprograma, quita aquellas creencias que no deben estar en ti respecto al dinero, el sexo, la pareja, respecto a todo aquello que esté bloqueado en tu vida. Repito, vuelvo a hacer esa lista de qué cosas están bloqueadas en tu vida, qué va mal en tu vida. Apúntalo ahora, por favor, coge lápiz y papel, apunta. En mi vida va mal la pareja, en mi vida va mal el trabajo, en mi vida va mal el dinero, en mi vida va mal lo que sea. Muy bien. Todas esas cosas que van mal es porque tienes programaciones erróneas respecto a esas cosas. Por tanto, que solo pidas en oración científica, por favor, que se me solucione mi problema con mi pareja o con el trabajo, no sería la forma correcta de pedir en oración científica, sino primero pedir por ti, por favor. Yo soy el que soy, fuente divina, te pido que limpies en mí todos los pensamientos erróneos que me están haciendo infeliz, por ejemplo. Siempre utiliza tus palabras, yo solo doy ejemplos. Es decir, primero trabaja en ti, en limpiar aquello que está frenando en tu subconsciente a que lo que realmente necesitas llegue a ti. Así que gratitud y sobre todo gratitud hacia ti. Ámate, perdónate, quiérete y luego, una vez que hayas trabajado en ti, trabaja con la oración científica en los demás. Este es un punto importante que no quiero olvidar también, que tiene como fin la oración científica el sentimiento de unidad. Repito la frase que tanto me gusta: hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos, siempre. Y en la oración científica, cuando ya tengas todo y digas yo no necesito nada, te estás olvidando de tu hermano, que sí te necesita. Te estás olvidando de las personas que ahora no tienen para comer, de las personas que están muriendo en la guerra de Rusia a Ucrania, las personas que están muriendo por injusticias, son perseguidos, las personas que están pasándolo mal. Una cosa que tienes que hacer a diario es también trabajar con la oración científica para pedir la mejora, para que la vibración que hay actualmente en la Tierra cambie. Ese es un fin del metafísico. El metafísico no es un sectario, un religioso, alguien que viene a imponer nada. Viene a trabajar por la humanidad, por la paz, por el amor. Si alguien entiende la metafísica como algo sectario, es que no ha entendido nada. Y con eso no digo que haya grupos sectarios que utilizan la metafísica, pero como hay grupos católicos o religiosos que también a veces se vuelven pues un poco sectarios, ¿no?, por sus normas. Pero no hay que confundir la metafísica, que no es más que emplear el poder divino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, siempre para nuestro beneficio y de todos. La metafísica no debe ser algo sectario, sino debe ser la libertad de que puedas ser feliz y tener esa sensación de sabiduría que va más allá del entendimiento humano. Para terminar, te estarás preguntando: bien, ya he entendido todo, maestro Lajas, muy bien, muchas gracias, pero ¿cómo debería hacer yo mi oración científica? Bueno, lo primero, como he dicho antes, tiene que haber una preparación previa, unos días antes de que decidas. Por ejemplo, pongo una fecha, di el domingo tal a tal hora voy a estar a solas, porque la oración científica hay que hacerla en una habitación, estando relajado, estando a solas, porque vas a conectar con tu yo divino, con tu yo supremo. Unos 7 días, por ejemplo, te preparas y dices: tal día a tal hora voy a empezar a trabajar con la oración científica. Vas a ir preparándote, y en esa preparación, como dije antes, puedes hacer una lista de las cosas que no te gustan de ti, o que no te gustan de tu vida, incluso que no te gustan de los demás, porque al final las cosas que no te gustan de los demás son el reflejo de algo que no te gusta en ti, no lo olvides. Una vez que ya tienes esa lista hecha de las cosas que no te gustan, que no quieres, es cuando el día que hayas decidido vas a empezar ya esa tarde o cuando quieras a trabajar con la oración científica a diario. Debes hacer una rutina sana de la oración científica. Como digo, la oración científica no es para hacerla solo de vez en cuando y cuando uno tiene problemas, por favor dame dinero, ayúdame a solucionar este problema. No es para eso. La oración científica tiene que servir para limpiar lo que nos sirve a nosotros, ayudarnos a transmutar, a ayudarnos a despertar, a crecer espiritualmente, a tener sabiduría, a tener entendimiento, a ser mejor y a ayudar a cambiar la vibración del mundo. Para todo eso y más tiene que servir a oración científica, porque si solo sirve como cajero automático, dame dinero que no tengo ahora o dame trabajo, no tiene sentido, no es lógico. Bien, una vez que ya comiences ese día con la oración científica, puedes utilizar esta oración modelo que yo te voy a dar, pero repito, es un modelo que luego tú tienes que adaptar, aunque hay cosas que sí tienen que estar, que las voy a recalcar, y otras que tú puedes añadir según tu entendimiento. Bien, siempre va a empezar tu oración científica con: amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. ¿Vale? Eso es obligatorio en la oración científica. Siempre empieza así, con: amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Y siguiente, que también debe estar en armonía para todo el mundo, coma. Es decir, en armonía para todo el mundo significa que si yo, por ejemplo, pido dinero urgentemente, eso no significa que ese dinero, por ejemplo, venga de que se muera mi esposa y por tanto yo cobro el seguro de vida. Entonces no es en armonía para todo el mundo, porque para cobrar yo un dinero ha tenido que morir mi esposa. Por eso cuando decimos en armonía para todo el mundo significa que lo que pidamos no va a dañar a nadie y además va a ser beneficioso para todos. Luego, bajo la gracia y de manera perfecta significa que lo que vayamos a pedir siempre va a ser para algo positivo, para un cambio positivo en nuestra vida, para un bien no egoísta. Y aquí decimos yo decreto. La palabra decretar significa afirmar tajantemente algo. No me gustaría que, por ejemplo, algunas personas en las oraciones dicen te ruego que, te ruego, rogar es como por favor, es como casi exigir. No, yo decreto significa que como estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos muy parecidos a Dios, tenemos un don parecido a Dios que es el de la co-creación y por tanto podemos decretar, igual que Dios decretó que se haga la luz y se hizo la luz, ¿no? Por la palabra. Igualmente en tu oración tienes que decir yo decreto, lo cual adelanta en tu oración que vas a afirmar algo que en el día de hoy, para el resto de mis días, puedes decirlo, va a ocurrir tal cosa. Yo decreto y sea lo que sea que decretes, es importante que estén presentes. Es decir, no puedes decir, yo decreto que me gustaría tener dinero. Me gustaría significa que no lo vas a recibir. Cuidado porque el subconsciente tiene entendimiento con códigos y palabras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo, yo decreto que ya he recibido la abundancia que me merezco y tengo más dinero del que puedo gastar. Por ejemplo, es decir, ya he recibido significa que ya estamos trabajando con algo que ya hemos recibido porque en el cielo ya lo hemos decretado. También acabamos diciendo gracias, hemos hablado antes de la gratitud, pero cuando digamos gracias al acabar la oración científica, recuerda esa gratitud de corazón, ese sentimiento de gratitud de algo que ya lo has recibido. Porque cuando alguien te da algo, ya lo tienes, das gracias porque ya lo has recibido, ¿verdad? En la oración científica tienes que sentir, antes de decir gracias, Padre, que porque ya se cumplió, antes de decir gracias, Padre, porque ya se cumplió, unos minutos, unos segundos antes, tienes que estar en silencio, sintiendo que eso ya lo has recibido, y cuando ya lo sientas es cuando dices, gracias, Padre, porque has sentido. Y, como digo, esta es una oración modelo que tú puedes alargar o puedes adaptar de otra manera y es con la que deberías trabajar cada día. Y aparte de la oración científica con la que debes trabajar todos los días de tu vida, unos minutos en tu sitio privado, a diario, en la calle, en el autobús, en el metro, en el avión, ahí donde estés, sigue trabajando con la oración científica con el poder de yo soy. Todo aquello que no te guste, en el momento que ocurra, no después una semana o 3 días. En el momento que no ocurra algo, trabaja de forma inconsciente con tu poder de oración científica, trabajando con tu poder de yo soy. Si de repente te acaban de comunicar, te despedimos del trabajo, tienes que decir, yo soy seguridad plena, yo soy abundancia, yo soy el trabajo perfecto, de hecho yo lo soy, amén. Es decir, no importa que pierdas este trabajo, estás diciendo, porque yo soy el trabajo perfecto, significa que si pierdo ese trabajo es porque voy a encontrar algo mejor. Si dices palabras como, si te despiden, por ejemplo, ya me lo esperaba yo, es lo que yo me merezco, es lo lógico en estos tiempos que estamos viviendo, estás programándote al fracaso. Cada vez que te ocurra algo malo, entiéndelo como algo bueno, anulándolo con el poder del yo soy. Bueno amigos, amigas, espero que esta masterclass sobre el poder de la oración científica os haya hecho comprender y entender de forma clara y nítida realmente qué es la oración y qué no es la oración. Sobre todo, la oración no es un cajero automático donde vamos solo cuando tenemos una necesidad, porque es un acto egoísta y la oración científica no promueve el egoísmo, sino el amor hacia los demás. Espero que a partir de hoy entiendas que para trabajar con la oración científica tienes que limpiar primero programaciones que hay en tu subconsciente, si no la oración científica no funcionará. De hecho, todos los que me habéis escrito que por favor hiciera esta clase, sois personas que me habéis dicho que no os funciona la oración científica. Y espero que todos los que me habéis escrito preguntándome esto, veis o podáis haber entendido en esta masterclass por qué no os funcionaba. Bueno, si quieres que hable de algún tema concreto o quieres comentar algo de lo que diga mis vídeos, puedes enviarme un WhatsApp +34 67673 1463. Igualmente te invito a que entres a mis páginas web www.albertolajas.com o a mi nueva página creada www.metodotedex.com. Y desearos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y bendiciones. Gracias, ser felices y por favor, sonreír.